Hola, profe. Hola, Guillermo. Hoy me encontré, muy bien, ¿cómo está? Perdón. ¿Cómo está? Me encontré este suéter, pero este, pues no tiene escudo, no tiene nada. La verdad, ¿no será alguno de sus niños? Probablemente, pero ¿de qué es de la escuela? Es de la escuela. Mira, los colores distintivos de técnicas aquí están. Entonces, ha de ser de algún alumno. Pero no tiene escudo, profe. Ah, bueno, pues sí, en verdad no tiene, pero hay muchos elementos para identificarnos como integrantes de técnicas. Mira, los colores, el café y el beige, somos el único tipo de escuelas que usa este tipo de colores, y además el escudo también nos distingue, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Ah, ahora resulta que sabe mucho de las secundarias técnicas, profe. Pues más o menos, un poco. Es más, mira, curiosamente... ¿Se sabe la historia, profe? Tengo algo respecto al origen de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Ok. Mira, por ejemplo, vamos a ver estas imágenes. Uh-huh. Y bueno, escuelas secundarias... esa foto está ya muy viejita, profe. Sí, ya tenemos una historia mucho, muy larga. Escuelas secundarias técnicas tiene su origen... bueno, desde siempre en la educación en México, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, ha sido importante la técnica, ¿no? De hecho, uno de los objetivos de escuelas secundarias técnicas es precisamente el desarrollo integral de los alumnos, pero además incorporarles la tecnología, ¿no? Ir siempre a la vanguardia para que de esa manera el alumno pueda incorporarse de manera útil al mercado laboral, uh-huh. Pero además puede además ser una persona, ¿cómo decirlo?, útil para su sociedad, ¿no? Y además que formarse como individuo. Y esta imagen que veíamos, que efectivamente es muy antigua, es precisamente el origen de estas escuelas, ¿no? A finales del siglo XIX se crean algunas escuelas para enseñarle, sobre todo a mujeres, alguna técnica, ¿no? Para que se pudieran incorporar al trabajo y de ahí sostenerse y ser independientes. Es decir, cubría con dos aspectos, no solamente el aspecto de los estudios, del conocimiento, sino también un oficio, podemos llamarlo, una tecnología, una práctica para llevarse a cabo. Exactamente, de hecho ese es nuestro distintivo, ¿no? El área tecnológica, que es para darle esa... tener a la vanguardia esos conocimientos en cuanto a tecnología y que de esa manera se puedan incorporar de alguna forma al trabajo. Hay que recordar que a principios del siglo finales del 19, principios del 20, bueno, era común que adolescentes integraran al trabajo en fábricas. Uh-huh. Entonces, una manera de sostener, porque además venían de clases bajas, claro. Entonces para ayudar al sostén de su escuela, pues se incorporaban al trabajo, ¿no? Entonces, al gobierno se le empieza a preocupar incorporar esta parte, ¿no? La tecnología en las escuelas, y de ahí empiezan a surgir algunas escuelas de origen técnico. Por ejemplo, esta fotografía que veíamos ahorita, uh-huh, es precisamente de la primera escuela secundaria técnica en México, la secundaria técnica número 1, Miguel Lerdo de Tejada. Y supongo que son toda la gente que está involucrada en este proyecto. Ajá. De hecho, en medio vemos a Justo Sierra. Uh-huh. Esa secundaria la inaugura Porfirio Díaz, precisamente. Okay. Originalmente su plantel estaba lo que hoy es la parte de atrás de las ruinas del Templo Mayor, uh-huh, que es la calle de Guatemala, me parece. Ok. Ahí sigue siendo una escuela técnica, pero la Miguel Lerdo de Tejada ya después cambió de sede y actualmente una parte es CETIS, porque originalmente era una escuela para señoritas, era una escuela comercial, les enseñaban mecanografía, o sea, para que se incorporaran a trabajo de oficinas, por ejemplo. Entonces, durante muchos años duró esa escuela así, pero ese es el origen, ¿no? Precisamente que incorporar la tecnología a la educación, ¿no? Y eso ya es una preocupación desde la época de Porfirio Díaz. Perfecto. Oye, Mario, ¿esta foto de qué es? Ah, mira, esta imagen que vamos a ver ahorita es precisamente otra de las primeras técnicas que hubo en México, la famosa corregidora de Querétaro, okay, que es también una escuela secundaria técnica hoy, también es un CETIS. Uh-huh. Está en lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas, casi enfrente de Garibaldi. Ahí se encuentra esta escuela que también era... Su origen es la técnica, esa era de arte e industria, esa escuela. El CETIS sigue teniendo esa formación, y la secundaria, que sigue estando en esa sede, bueno, sigue impartiendo talleres de tecnología, ¿no? Qué distinto se ve el país, ¿no? La Ciudad de México era totalmente distinta. Aquí abajo tenemos otra, Mario, ¿esta de qué es? Bueno, esta foto que vamos a ver ahorita es de otra...
de los talleres, ya cómo se veían esos talleres por lo dentro. Por ejemplo, esta era de una clase de dibujo ornamental en la técnica de constructores. Entonces eran talleres que les iban a servir para entrar a trabajar a la práctica, ¿no? La práctica real. Entonces ahí veíamos cómo el uso de batas, que también esas batas color beige que usamos en escuelas secundarias técnicas, bueno, su origen ya está desde principios del siglo XX, y ahí ya estamos hablando como de 1920 en adelante. Ya estaban presentes. Oye, ¿y los grupos también eran grandes? Porque yo recuerdo que alguna vez leí que la gente pues había cierta renuencia de ir a la escuela precisamente porque pues les preocupaba más la situación económica que tener que ir a la escuela, ¿no? Sí, de hecho, por lo que sé, eran grupos chicos donde predominaban hombres, excepto en las escuelas, por ejemplo, en la Miguel Lerdo de Tejada, en la Doctor Mora, que eran exclusivas para mujeres. Okay. Entonces ahí sí eran, y además eran oficios enfocados para lo que en aquel entonces decían eran oficios para mujeres, ¿no? Pero sí eran grupos pequeños en general, porque también pues eran pocos los que se podían incorporar a estudiar, ¿no? Entonces, pero ya era esa era la intención del gobierno, ¿no? Que hubiera especialidades técnicas, claro, ¿no? Y que se incorporaran al trabajo. Esta, Mario, ah, mira, esta imagen que vamos a ver, que está aquí en el libro, es talleres, ¿no? Ahí lo que te mencionaba son, como ves, son grupos pequeños. Esta es una clase de espejos de en espejos, la escuela. Espejos, ¿eh? ¿Qué tal? Ajá. La escuela Gabriela Mistral, y bueno, ahí vemos a señoritas estudiando, ¿no? Aprendiendo un oficio, una técnica muy propia de ellas, como se decía en ese momento. Ajá, exacto, ¿no? Muy propia de mujeres, como se decía en aquel entonces. Okay. Esta también es, ¿verdad? Esta también es, como vemos, ahí predominan las mujeres, no veo ningún caballero. Es una clase de sombreros, de elaboración de sombreros en la Escuela de Artes y Oficios para señoritas. Se hace la mención, ¿no? Para señoritas. Ajá. Es decir, actividades hechas por mujeres con productos que utilizaban los hombres. ¿Cómo funcionaba la sociedad de esa época, ¿no? Y además eran oficios para que ellas, de alguna manera, ellas se volvieran independientes, ¿no? Que ya no dependieran de algún hombre que las mantuviera, ¿no? Que ellas solas pudieran salir adelante. Por ejemplo, este era muy famoso, el taller de encuadernación en la Escuela Corregidora de Querétaro, y en algunas escuelas secundarias técnicas todavía por ahí sobreviven algunos de estos talleres que, bueno, hasta en la actualidad es un oficio socorrido, ¿no? La encuadernación. Pero que día con día pues ya se han ido desplazando por otros laboratorios, ¿no? Ajá, sí, las nuevas tecnologías, obviamente técnicas, esa es una de sus características, que se va poniendo a la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, antes los talleres de mecanografía cambian a ofimática y para irse actualizando, ¿no? Ya es muy difícil ver que alguien use una máquina de escribir. Entonces lo que hacen es actualizarlo a las computadoras, ¿no? El uso de la computación, y así, ¿no? Sucesivamente, técnica siempre va a la vanguardia de estas tecnologías. Y a mí me da envidia de ver a mis compañeras que podían escribir con las dos manos, ¿no? Ajá, y además sin ver. Sí, exactamente. Además sin ver. Perfecto. Acá tenemos otra imagen. Mira, estas imágenes que vamos a ver ahorita, ya son los símbolos que nos distinguen, ¿no? Como escuelas secundarias técnicas. Por ejemplo, has de saber que tenemos una mascota. No sabía. Mira, esa es nuestra mascota, que es un venado. El venado es el símbolo de la agilidad, ¿no? De la aguda visión, del dinamismo, de la búsqueda de la superación, ¿no? Y por eso aparece en el escudo de técnicas, precisamente ahí, y también ahí aparece nuestro lema, ¿no? Que es la por la superación de México, ¿no? Ah, mira qué interesante. No sé cuántos chicos que ven este programa pues se den cuenta o sepan y estén conscientes de la importancia que tiene el escudo, toda la simbología que marca, ¿no? Sí, es nuestra pertenencia, ¿no? A nuestras escuelas, que tenemos símbolos, pero además a los que quieran incorporarse, también vean que tenemos una historia bastante rica. Exactamente. Y bueno, todas las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal los distingue un banderín, ¿no? Que esos banderines son de color rojo o guinda, con blanco, que son nuestros colores oficiales, distintivos. Por un lado aparece el escudo de secundarias técnicas, las leyendas escuela secundaria técnica y el número en la punta del banderín de la escuela correspondiente. Y es muy importante esto que tú mencionas, este sentido de pertenencia, porque pues a veces cuando estás lejos hay gente, por ejemplo, Puma Poli, ¿no? Diurna Técnica y tantas competitividades de alguna manera que se busca que sean sanas, pero cuando tú tienes la camiseta puesta, creo que las cosas se manejan de otra manera, ¿no? Sí, claro, el sentirse identificado con algo o con alguien, bueno, es importante.
porque además uno al pertenecer a técnica se siente orgulloso de eso, ¿no? Claro. Y además trata de demostrar esa grandeza frente a algunas otras actividades, y de ahí luego las rivalidades, sí, pues, que sean sanas y que además hacen que impulsen, ¿no?, a los chicos, ¿no?, a los chicos, a los maestros, a los directores, etcétera, ¿no? Pues vamos más que historia, Mario. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos en el escudo que nos distingue, es el escudo de Escuelas Secundarias Técnicas, uh-huh, que en la parte de arriba dice de GEST. Nosotros somos una dirección general dentro de la SEP, que es la encargada de las escuelas secundarias técnicas. Somos 115 planteles aquí en el Distrito Federal. Uh-huh. Y bueno, el escudo tiene varios elementos, ¿no? En primer lugar, una especie como de engrane, sí, es correcto, que representa la técnica, ¿no?, la tecnología, la industria. Uh-huh. Luego, en la parte blanca, vemos en medio las letras EST, que son las siglas de Escuelas Secundarias Técnicas. Yo veo una imagen de una figura. De hecho, la composición son tres figuras, la letra E, que es el banco donde está sentado un niño, que es la letra S, okay, y el mesabanco o el restirador, que es la letra T. Es cierto. Entonces es una composición ahí gráfica, uh-huh, con las siglas de Escuelas Secundarias Técnicas. Las líneas blancas con rojo que están en el escudo es la representación agrícola. Ah, hay escuelas técnicas que aún dentro del Distrito Federal tienen actividades agropecuarias, entonces eso es lo que las representa. Es como si tuviéramos una toma aérea de algún de algún campo, okay, exacto, son los surcos de la tierra, ¿no? Yo no me había preguntado, no me había puesto a pensar en ese detalle. En esos surcos, sí, a lo mejor uno ve el escudo y a lo mejor sí identifica uno el engrane, claro, pero las rayas a lo mejor uno piensa que es el color. Okay. Y bueno, dentro del escudo también hay la parte de abajo hay un ancla. Que bueno, un ancla como para qué. Bueno, no me digas que también tenemos actividades marítimas. Para pesqueras. Okay. Sí se refiere al mar, esa como B, grandota, es un ancla. Y lo que representa son las actividades del mar, ¿no? Las actividades pesqueras. Que uno parecería increíble que aquí dentro del DF, pues ¿cómo claro, vamos a tener esas actividades? Claro. Pues sí las hay. Hay cultivos de algunos peces. Y algunas técnicas que están en la parte sur de la Ciudad de México, bueno, tienen esas actividades. Pero entonces, a ver, tenemos actividades tecnológicas, tenemos actividades agrícolas. Agrícolas, industriales, pesqueras. Oye. Y también, bueno, por ahí faltó lo que envuelve las letras EST, uh-huh, que es una como celda de un panal, la okay, que aparece en color blanco, que también es parte de las actividades agrícolas. Perfecto. Entonces, toda esa representación es lo que nos distingue, ¿no? La actividad tecnológica, ¿no? Uh-huh. Y que se hace en beneficio del país, ¿no? Esa es la idea de Escuelas Secundarias Técnicas. Y bueno, tenemos algunos otros símbolos importantes y actividades. Mira, por ejemplo, estas imágenes que uh-huh, vamos a ver. Aquí es donde me decías, ¿no? Ajá, ese es el panel. Mira, por okay, ejemplo, esta señora que vemos aquí en la imagen es la autora del himno de Escuelas Secundarias Técnicas, es aquí cariñosamente le decimos que es Carmelita Molina, uh-huh, ella es la que hace el himno a Secundarias Técnicas y que en todas las ceremonias lo entonamos con mucho orgullo. ¿Y tú sabes más o menos de qué año es este himno? Es como de 1966, si mal no recuerdo, uh-huh, aquí debe de decir, pero sí, es de 1962, perdón. Y ella es su autora. Ella es la autora, Carmelita Adelante, Molina. Ya está la letra, ¿verdad? Ajá, aquí está tenemos el himno de Escuelas Secundarias Técnicas, que todos los que hemos trabajado uh-huh, o estudiado en Escuelas Secundarias Técnicas lo hemos entonado muchísimas veces. Y fíjate qué dato curioso, Mario, porque a veces cuando la gente nos acompaña aquí, ya egresadas, que tienen una carrera, una profesión, escuchan el himno y pareciera como que en automático lo empiezan a repetir, ¿no? Repetir, sí, claro. Ajá, se vuelve una especie de letanía. Ajá, porque además es muy distintivo, porque, uh-huh, por ejemplo, en mi caso yo lo estudié en diurnas y no entonábamos un himno en especial, sí, salvo el himno nacional. Claro. Pero cuando yo entro aquí al sistema en técnicas, pues, se canta el himno a Escuelas Secundarias Técnicas, yo no sabía que existía, sí, hasta que empecé a trabajar. Uh-huh. Y bueno, hoy es parte de nuestra identidad, ¿no? En cualquier evento está el himno de Escuelas Secundarias Técnicas. Ok, vamos con más imágenes, Mario, por favor. Bueno, estas imágenes que vamos a ver es lo que empezábamos a ver desde el principio, cómo se distinguen nuestros alumnos, bueno, su uniforme, ¿no? El color beige con café, uh-huh, es el uniforme deportivo, más adelante vemos el
uniforme que usan diario nuestros alumnos, tanto hombres como mujeres. En la otra imagen, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Ahí vemos el suéter color beige con café y el pantalón así con cuadritos y su chazarilla blanca con café, ¿no? Entonces son nos distinguimos, ¿no? Sí, inmediatamente, a pesar de que a veces no traen el escudo, pero es muy fácil identificar un alumno de secundarias técnicas. El color es tan distintivo y ya es tan común verlo en nuestro entorno, en la ciudad. Ajá, que automáticamente los identificamos, ¿no? Sí, uno dice, bueno, ahí va un chico de técnicas, ¿no? Uh-huh. ¿De cuál será? No sé, pero él es de técnicas, sí. No hay más. Ya ves que yo te decía, yo traigo un suéter, ya sé que es de aquí. Ajá, exactamente, sí, no hay duda, ¿no? Este, okay, es, este es el uniforme. Es para... el de las mujeres, uh-huh. Igual una falda tableada, uh-huh. Su suéter color beige con café, calcetas blancas. Luego hay algunas escuelas que tienen la variante de la calceta color café, pero el oficial es básicamente este. Perfecto. Y bueno, técnica siempre se distingue por estar en participando en muchas actividades, ¿no? Fuera de los planteles, uh-huh. Y en varios concursos, por ejemplo este de mini robótica, hay chicos que les interesa mucho este tema y muchos de ellos siguen estudiando esa especialidad hasta la licenciatura, ¿no? Y técnica siempre está ahí presente en los primeros lugares, ¿no? Es cierto, y hemos tenido chicos que nos traen sus proyectos, nos participan con nosotros, nos comparten estos conocimientos y nos vienen a demostrar lo que han hecho, lo que han logrado en sus laboratorios, y de verdad, cosas muy interesantes, ¿no? Sí, cosas sí, muy sí, son interesantes. Proyectos muy, muy padres, y que a veces los siguen trabajando ya a niveles más avanzados, uh-huh. Y bueno, hacen su carrera y la definen desde la etapa de secundaria, ¿no? Pero tú decías que participan en robótica, ¿qué otras actividades hay, Mar? Bueno, muchísimas más técnicas, participa en muchas actividades, tanto tecnológicas como de artes, uh-huh. En eventos como participaciones de concursos de coro, por ejemplo, aquí está en Bellas Artes. Ok. Ahí se hacen los eventos, o sea, son eventos de buen nivel, que hasta las instalaciones como Bellas Artes les permiten ocupar. Y quiero comentar, Mario, que las personas que nos ven en otros países, Bellas Artes es el principal centro cultural de nuestra ciudad, ¿no? Exactamente. Entonces, que un grupo de chicos tenga participación en estos recintos es muy importante, ¿no? Así es. Bueno, también eventos como concursos de ajedrez, uh-huh. Hay chicos tienen una habilidad tremenda para este juego y se hacen unas competencias muy, muy buenas. A nivel zona, a nivel distrital, a nivel estatal, y bueno, y técnicas pues siempre está ahí ocupando los primeros lugares. Y el ajedrez es una actividad para un ejercicio mental enorme, sí, ¿no? Sí, 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 hay que tener una uh-huh. capacidad de pensar las jugadas, por supuesto, muy, una analítica. Actividad mental uh-huh. muy grande, ¿no? Okay. Y bueno, técnicas pues, participa en muchísimas actividades. Concursos de escoltas, de bandas de guerra. También tenemos ahí participación. Sí, sí, sí. ¿Imágenes de eso tienes? Y además muy buenas, sí, sí. Aquí vemos algunas. Y bueno, aquí está algunas bandas de guerra que a veces en las mandan solicitar en eventos oficiales del gobierno mexicano. Ajá. Y técnicas, pues ahí está presente, ¿no? Siempre, siempre bien preparados. Perfecto, mira que... Padre. Igual, ¿esto dónde es, Mario? Este es Palacio Nacional, este es un concurso de escoltas. Mira qué interesante. También los concursos son importantes, nuestros símbolos patrios, y bueno, escoltas también están, de técnicas también están ahí presentes, y no es cualquier lugar, ¿no? Es Palacio Nacional, ¿no? Y sobre todo esto que hablábamos de pertenencia y de participación, aquí tenemos otro, es un concurso, tengo entendido. Ajá, son concursos, son foros como empresariales, uh-huh. Donde los chicos también empiezan a ver de qué manera pueden formar una empresa, ¿no? Y de ahí vemos acompañados de nuestro director general. Es cierto, este concurso de emprendedores, ¿no? Mira, aquí está supervisando a los chicos. Ajá, siempre presente en los concursos, ahí con bandas de guerra. Y bueno, siempre está el apoyo de las autoridades y buscando que los chicos participen y obtengan buenos lugares. Y además, bueno, la dirección general también se preocupa por ocupar las nuevas tecnologías, uh-huh. Y bueno, para eso crea DGEST Media y DGEST TV, que es para que los chicos a través de internet puedan seguir aprendiendo o reforzando lo que ellos aprenden en clases. Bueno, estos canales nuevos les ayudan precisamente a continuar o a aprender cosas nuevas. Sí, porque DGEST Media tiene DGEST TV, tiene DGEST Radio, una revista electrónica, exacto. Donde pueden venir a participar, ¿no? Y hablando de participaciones, ¿esta imagen de dónde es? Bueno, esta es de la feria del CONACYT que se pone ahí en el Zócalo, uh-huh. Cada año.
bueno, también escuelas secundarias técnicas tiene su participación a través de Gest Media. Y es también importante que hemos sido constantes en estas participaciones. Exactamente, siempre estamos ahí invitados y bueno, muy gustosos de acudir a esos lugares. Por supuesto, qué padre, es una experiencia muy rica. Ajá, exactamente. Y bueno, también hay a apoyar a estos trabajos, bueno, él tiene un equipo muy bueno. Uh-huh. Y además vienen invitados especiales, ¿no? Para artes, técnica, tecnología. Entonces, siempre están buscando estar actualizados en los temas, invitar a personas importantes para participar en sus programas. Sí, porque ahí está el personal de Gest Media, pero también está nuestro director y hay un invitado. ¿Quién es, Mario? Ah, él es un cantante de ranchero, se llama Humberto Cravioto, exactamente. Entonces, bueno, son personajes distinguidos. Bueno, este es el logo de Gest Media. Uh-huh. Aquellos que lo pueden buscar así en internet. Y ahí están marcados los recuadros, te decía. Ajá, radio, televisión, revista electrónica. La revista electrónica. Para la atención de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Exactamente. Y bueno, y los invitados especiales y muchas actividades que tiene dentro de técnicas, tiene hasta un mariachi interno, también maestros que de distintas escuelas que vienen a apoyar aquí los trabajos de Gest Media. Uh-huh. y como siempre, ¿no? Poniendo en alto el nombre de escuelas secundarias técnicas, y lo hacemos con mucho gusto. Ahí es, por ejemplo, ahí en CONADE, actividades deportivas, también son invitados alumnos para participar en distintas actividades deportivas. Uh-huh. Aquí vemos el mariachi de escuelas secundarias técnicas, que lo componen maestros de distintos planteles, y bueno, que participan en amenizar nuestras actividades. Por ejemplo, también se invitan a grupos juveniles, como este que es Loreto. Okay. Y bueno, forman parte de esa convivencia sana que hay dentro de nuestros planteles, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? También alumnos que tengan algún talento forman algunos grupos musicales y participan dentro de los eventos. Pues qué padre, Mario, la verdad es que todas estas imágenes que nos presentas, todo el recorrido que se ha hecho, pues saber la importancia que tiene pertenecer a esta comunidad de escuelas y secundarias técnicas, porque no solamente es una cuestión educativa, tiene que estar presente el ámbito lúdico, donde puedas aprender de alguna manera pues entretenida, atractiva, ¿no? Donde puedan los chicos mostrar sus talentos, sus habilidades, ¿no? Y pues, Mario, estamos llegando al final de este programa, pero pues no sin antes, por supuesto, quiero hacerte entrega. El profesor Mario ha sido un maestro que ha participado en este programa durante todo este ciclo escolar de manera muy activa, muy profesional, preparando los temas que pues hemos intentado que sean de su interés. Por supuesto que los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestro correo, de nuestra página, ahí mismo bajo el video en YouTube, para que pues nos mantengamos al tanto de cuáles son sus intereses, qué les ha parecido, en el ánimo de mejorar esto, ¿no? Mario, algo que estamos llegando ya al cierre de este ciclo escolar, que quisieras compartirles a toda la gente que nos hace el favor de ver estos programas. Pues de entrada, muy agradecido con The Gest Media por darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo algo de los conocimientos que puedo aportar. Y a los chicos también que han visto nuestro programa y que de alguna manera les ha servido de apoyo para sus clases, trabajos. Y bueno, pues no me queda más que agradecer estas actividades, que también uno aprende, ¿no? Estando aquí, aprende muchísimo y orgulloso de pertenecer a secundarias técnicas. Evidentemente, la mejor opinión es la de ustedes. Y yo, pues de manera simbólica, quiero entregarle este reconocimiento al profesor Mario por su participación, por el tiempo que nos ha brindado, por sus conocimientos, y comparto este pensamiento. Creo que hemos aprendido juntos en este recorrido y ha sido un verdadero honor, un gusto grande haber trabajado con el profesor Mario, y por supuesto es el cierre de este ciclo, pero amenazamos con regresar el próximo, ¿verdad? Esperemos que sí, y bueno, yo con mucho gusto seguir atendiendo a la comunidad de técnicas y también apoyando a los profesores. Bueno, te leo rápidamente, Mario. De Gest Media otorga el presente reconocimiento a Mario Alberto Ríos Moreno por su colaboración en la producción de programas televisivos, reconociendo su brillante participación en la educación ante la comunidad de escuelas secundarias técnicas. A nombre de Gest Media y todos los que participamos en ella, pues te hacemos entrega de este pequeño pero muy valioso reconocimiento. Bueno, pues muchas gracias. Mario, aquí lo presumimos. Por supuesto. Y muchas gracias, ¿no? A ustedes. Aquí lo ponemos. Ahí está. Y bueno, lo hago con mucho gusto, en representación de todas las secundarias técnicas, y que no nada más sea un material para técnicas, ¿no? Esto es para
para todos los chicos de nivel secundaria y para los que estén interesados en temas de historia, bueno, pues también les va a ser muy agradable el conocer estos trabajos. Pues esto ha sido Entre Telones de la Historia, donde hemos tratado de abordar la historia de una manera, pues, de diálogos, de anécdotas, de distintos matices, no como solamente nombres y fechas, sino algo que sea, pues, más atractivo para ustedes. Ojalá hayamos cumplido el cometido. Y pues sin más, quiero agradecer por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, que nos da la oportunidad de llevar a cabo este y otros programas. Pues Mario, muchas gracias por haber estado, a ustedes, participado, y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta la próxima.